Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática. Bien, hoy en este tutorial les voy a explicar cómo recuperar la contraseña de entrada de Windows, porque la hemos perdido, porque es un ordenador que no es el nuestro y nos lo han regalado y necesitamos entrar para formatear, porque a un amigo le ha pasado eso, que no puede entrar. Bien, este truco sirve tanto para Windows 10, Windows 8, 8.1 o Windows 7. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Bueno, nosotros aquí empezaríamos y veríamos que en la pantalla, pues yo, si intento meter una contraseña y ahí la estoy metiendo y no es la correcta, pues me dice que está mal. En ese momento él me sugiere una palabra, pero tampoco acierto y sigo fallando. Y así puedo estar probando pues un montón de veces y no funcionarme. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Necesito un disco con el que yo haya instalado el Windows. Ya sea Windows 7, Windows 8, Windows 10. Si no lo tenemos, pues tendríamos que mirar a ver. Normalmente en los Windows siempre te permite hacer lo que es un medio de recuperación. Por ejemplo, en Windows 10, si nosotros vemos el vídeo, les voy a dejar el enlace de cómo instalar el Windows 10. Si nosotros le tenemos original, podemos descargarnos una imagen ISO y luego crear un CD. Y en Windows 8 y en Windows 7, todos los fabricantes solían traer para crearnos un CD, DVD de la instalación. Bien, entonces yo lo que haría sería poner ese disco en la unidad de CD, DVD. Bien, y ahora lo que yo haría sería darle a reiniciar. A ver, que me he equivocado. Ahí, reiniciar. Bien, entonces ahora él va a reiniciar el ordenador. Bien, yo el siguiente paso que voy a hacer es meterme en la BIOS, por si no lo tengo puesto, para decirle que quiero arrancar desde CD o DVD. Bien, ahí ya estoy en la BIOS. Para entrar en la BIOS, pues F2, F10, suprimir, depende. Y yo voy a mirar aquí que sea mi unidad de DVD la que yo quiero. Eso es, ahí está marcada. Si no está marcada, la pongo y le diría que salvar y salir. Bien, continúo. Entonces ahora ya él me va a hacer un arranque. Y ahí ya me sale que le dé una tecla y que va a iniciar desde CD DVD. Ahora tenemos que esperar un poco porque es como si hiciéramos una instalación, lo que pasa que nosotros realmente no la vamos a hacer. Vamos a esperar un momento a que nos cargue. Bien, entonces ahí ya está casi cargándonos y ahora nos va a aparecer la pantalla que yo necesito. Bien, ahí nos sale. Y aquí yo voy a pulsar tecla Shift más F10. Y entonces me sale una consola. Y en esa consola, lo primero que voy a ver es en qué unidad tengo yo mi Windows. Voy a poner, lo normal es poner C2 puntos y ahora hacer un dir. Pero ahí me dice que no hay nada. Entonces voy a probar en D. En D sí que lo tengo. Y ahora voy a ir poniendo C de Windows. Y a continuación C de System 32. Bien, entonces ahí si hacemos un dir, pues nos saca todo lo que hay en System 32. Bien, y les voy a explicar antes de continuar por qué él nos ha cogido letra D si nosotros teníamos instalado en C. Eso es debido a que él crea una unidad virtual para instalar, y esa sería C. Y le cambia la letra a la C real por D, pero eso no pasa nada. Bien, entonces lo que ahora nosotros vamos a hacer es lo siguiente: ponemos ren utilman. .exe utilman1.exe y le damos al enter. Bien, ahí tendríamos la primera y ahora tenemos que poner ren.cmd.exe utilman.exe. Vale, ahí me he equivocado, en vez de cmd he puesto cdm, entonces lo voy a cambiar, lo voy a volver a poner. Entonces yo lo que tendría que poner correctamente ahora, vamos a ver, lo voy a escribir, es rencmd.exe utilman.exe. Ahora sí, ahora lo tendría bien. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es ir cerrando esto, porque no voy a hacer la instalación, le voy a dar aquí a la X para cerrar.
Y le voy a dar a la otra X. Él me va a preguntar que si. Que para, me dice que para instalar Windows que tengo que continuar, pero yo le digo que no quiero continuar. Bien, entonces ahora él va a cargar, ya he extraído el CD y va a cargar el Windows normalmente. Vamos a esperar un momento. Bien, entonces ahí ya nos va a aparecer el Windows y nos va a aparecer la pantalla de antes para nosotros meter la contraseña. Bien, vamos a ir a darle al botón este de aquí abajo y me sale una consola. En esa consola yo voy a escribir lo siguiente. Voy a poner net espacio user. Y de esa manera sé cuál es el usuario que yo tengo, que sería este, EVM, este de aquí. Y ahora pongo net user EVM en mayúsculas, porque lo tengo en mayúsculas, y asterisco separado. Y ahora él me dice, escriba una contraseña. Voy a poner 1, 2, 3. No se ve al escribir, aunque nosotros le vayamos marcando. Y ahora me dice que tengo que confirmarla. Pues he vuelto a escribir 1, 2, 3. Ahora yo cierro aquí, escribo ahí 1, 2, 3 y le doy al Enter. Y entonces verán cómo hemos conseguido entrar a Windows, cosa que antes no podíamos. Vamos a esperar un momento a que entre. Ahí estaríamos ya. Y si queremos ya modificar la contraseña a nuestro gusto, pues ya lo haríamos desde las opciones de Windows. En este caso, en Windows 10, pues iría por inicio configuración. Y me iría aquí a la opción que pone cuentas. Y ahí dentro, pues son opciones de inicio de sesión. Pues yo ya buscaría mi opción y ahí en contraseña, pues aquí abajo donde pone cambiar. Pues yo lo voy a hacer. Entonces le pongo la contraseña actual y aquí no le pongo ninguna y así lo dejo sin contraseña. Muy bien, pues hasta aquí este video tutorial. Muy útil me parece por si en algún momento nos pasa eso de que hemos perdido la contraseña, no nos acordamos, es un ordenador del trabajo que hace mucho que no lo usamos, etcétera. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribir. Además, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Google Más, YouTube, en el blog de BM Informática y así estar informados de todos los tutoriales que yo subo. Ya saben, uno a diario, el único canal de YouTube que lo hace. Y además, cualquier comentario que te quieran, me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.